y para relajarnos. Está bien tener un poquito de tensión. Es importante para nuestra acción. La tensión es la diferencia entre el momento presente y aquel objetivo que queremos conseguir. Siempre hay una pequeña tensión cuando hacemos cosas a las que no estamos acostumbrados, cuando se nos ponen delante nuestros retos, cuando salimos de nuestra zona de confort. Pero es una tensión buena. Es un cosquilleo de disfrute. ¿Y cuándo sabemos que ese disfrute, esa tensión buena, se transforma en ansiedad? Es muy sencillo. Solo tenemos que darnos cuenta de nuestra respiración, de cómo está nuestra respiración. Nos paramos un momento, vemos. Si nuestra respiración es superficial y acelerada, es que estamos ansiosos. Si somos capaces de hacer las cosas disfrutando del momento de creación y no pendientes del resultado, esa es una tensión buena. Y una frase que no sé si ya comenté, pero que me hace mucha gracia y es muy acertada, es que la respuesta para nuestra relajación está debajo de nuestras narices. Es nuestra respiración. Siempre podemos acudir a nuestra respiración para relajarnos, para calmarnos y para volver al momento presente. La tensión está bien, pero siempre tiene que venir seguida de una relajación y tiene que ser equilibrada. Por eso muchas veces las personas muy activas tienen ese desequilibrio porque no equilibran esa acción con la relajación necesaria. Entonces la pila que vamos a hacer hoy va a ser para eso, para relajarnos y para eliminar esa tensión profunda que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, que creemos que estamos relajados y realmente en nuestro interior hay una tensión profunda de mucho tiempo acumulada. Y por eso el yoga es muy bueno, porque es capaz de llegar a esas zonas profundas y desconocidas para nosotros y relajarlos de una manera subconsciente y sutil. Después de la clase de hoy vamos a sentir como si saliéramos de un sueño reparador, ligeros y frescos. Y terminaremos con el mantra de protección: Adhurename, Yugadhurename, Sadhurename, Sirigurde, Enname. Y sentándonos cómodamente, espalda bien recta, cabeza hacia atrás, barbilla hacia adentro. Respiramos largo, profundo. Conectando con la intención de esta clase de relajarnos y de eliminar esas tensiones profundas. Frotando las palmas de las manos. Paramos el movimiento en el centro del pecho y empezamos cantando el mantra Om Namo Gurudev Namo. Om Namo.
Y con el aire retenido fuera, a la cuenta de 5 también, vamos a bombear el abdomen, echando la barriga hacia afuera y hacia adentro, 5. Y volvemos a empezar. Inhalamos en 5. Exhalamos en 5. Y con el aire fuera, bombeamos. Dándonos en el punto del entrecejo, y sintiendo el flujo de la energía como entra, como sale, buscando siempre ese equilibrio. Inhalamos profundo, retenemos el aire, tiramos de la coronilla hacia el techo, exhalamos, respiramos unos instantes largo y profundo, notando las sensaciones en nuestro cuerpo, en nuestra mente, después de este pranayama, y nos vamos a ir tumbando sobre la espalda. Piernas estiradas, brazos a los lados del cuerpo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a levantar las nalgas del suelo, vamos a mantener el culo arriba, mientras respiramos largo. Vamos a estar poquito rato. Nos mantenemos ahí levantando. Contrayendo nalgas para subir un poquito más, apoyados en los talones. Inhalamos arriba, exhalamos, apoyamos bien la espalda, notamos bien el contacto de toda la espalda y el suelo, relajamos los hombros y vamos a colocar las manos debajo de las nalgas, llevamos las rodillas al pecho y vamos a estirar las dos piernas más o menos a
15-20 centímetros del suelo, dedos apuntando hacia adelante y nos quedamos ahí respirando largo y profundo. Nos mantenemos un poquito más haciendo este ejercicio que mejora nuestra digestión, fortalece nuestro punto del ombligo y logra que seamos capaces de digerir cualquier cosa, sea de alimento o sea emocional. Inhalamos, exhalamos, bajamos las piernas, relajamos la espalda. Si queremos, mantenemos las manos debajo de las nalgas o a los lados del cuerpo, como prefiramos. Y vamos a levantar la pierna izquierda, bien recta. Mantenemos el cuerpo también recto, la espalda bien apoyada y nos quedamos ahí respirando largo y profundo. Eliminando toxinas, eliminando negatividad. Y llenándonos de fuerza, de energía. Continuamos un poquito más. Respirando muy largo, sintiendo nuestro pecho relajado. Relajamos ahí unos instantes los hombros, el cuello.
respirando muy tranquilamente, eliminando la negatividad y la tensión. Inhalamos profundo, exhalamos, bajamos las piernas despacito, mantenemos los brazos a los lados del cuerpo, palmas hacia abajo, y desde aquí vamos a levantar ahora el pecho.
nos concentramos en que nuestra respiración sea larga y profunda. Eso es muy importante porque nos indicará que estamos haciendo la postura de una manera relajada, cómoda y estable. Inhalamos profundo, exhalamos bajando despacito, colocamos las manos delante y vamos a pasar a postura de bebé en unos instantes, relajando la espalda, relajando el cuello, los hombros, con los brazos bien hacia adelante o bien hacia atrás, como nos guste más y estemos más relajados. Thank you.
Hasta el próximo día.